una de las funciones fundamentales de la Agencia Nacional del Espectro en su misión de vigilancia y control del espectro es solucionar las interferencias. En este sentido, nosotros hacemos mediciones a nivel nacional para buscar evitar que este fenómeno se presente porque degrada las comunicaciones entre ellas, las de la aeronáutica civil, que como se entiende son vitales para la seguridad de la vida humana. Para esto tenemos una gran infraestructura, consiste en estaciones de monitoreo fijas, estaciones móviles y también equipos portátiles, los cuales son utilizados por nuestros ingenieros para desplazarse a las principales zonas geográficas del país para estudiar los casos de interferencia que se presentan. En el año 2018 se hizo una labor conjunta con la aeronáutica civil que consistió en hacer pruebas de interferencia en el aire. Es decir, para este efecto se tomó uso de un avión laboratorio en el cual se conectaron las antenas de monitoreo con las que cuenta la ANI para estudiar la interferencia a nivel de una altitud en la que generalmente se desplazan las aeronaves. Esto es fundamental porque algunas de las interferencias no se pueden captar a nivel de piso, sino tenemos que hacerlas en los entornos donde normalmente se desplazan las aeronaves. Fue muy exitosa la operación porque se logró ubicar las estaciones que generaban las interferencias y se lograron desactivar por los procedimientos que normalmente usa la Agencia Nacional del Espectro.